Ya me perdonaréis, pero estoy algo altero. Estoy algo alterado porque no hemos empezado la tarde bien, ¿vale? Pues bueno, lo primero es decir que esta comisión llega tarde. La central va al cierre, pero no va al cierre en el 2020. Va al cierre para Semana Santa de este año. Con la clausura de las minas de Sanca, con el carbón que hay actualmente en la central, al ritmo que se está produciendo, tenemos carbón para 80 días. Es una planta termosolar. Seguidamente una factoría para acoplar los componentes de los famosos 100.000 puntos de recarga que quiere instalar Endesa en toda España, de recarga para los coches eléctricos. Como no podría ser de otra manera, también tenemos el ramal del ferrocarril. Por último ya, las famosas elevaciones del agua del Ebro. La visita de la ministra ayer, nosotros, por ser subcontrata, nos quedamos fuera. No entiendo por qué. Porque somos 400 familias que somos de un territorio donde hemos luchado siempre y hemos dado el callo. Y hemos sido los que hemos sacado adelante a Endesa y a todas las minas. Hay gente que lleva trabajando más tiempo de que lleva Endesa en la central, que ya vino en su día en el montaje de la empresa. Son las minas de Ariño y la central térmica de Andorra las que cierran. Es aquí donde más de 700 empleos directos se van a perder antes de 2020. Hay que corregir esta situación. Las zonas mineras 2 y 3 ya no pueden seguir disfrutando de estas ayudas. Debemos potenciar más a los municipios realmente afectados. No es suficiente con la diferenciación que actualmente está de los fondos mineros. Esta reivindicación la hemos defendido en todos los sitios donde hemos estado. ¿Pero qué pasa si se va? ¿Endesa ese bombeo lo paga? Paga la energía como autoconsumo y eleva, pero si se va, ese bombeo se queda en el mercado libre, hay que ir a comprar la energía para bombear, y eso supone nada menos que 960.000 euros año, que alguien se tiene que hacer cargo, o desde luego lo realmente sería inviable el tema, ¿no? Si todo esto desaparece, si no defendemos la central térmica de Andorra, supondría la desaparición de una comarca que lleva viviendo y dependiendo muchos años de esta central. La gente está muy desarbolada. Bueno, ahora mismo si salen ustedes a la calle verán la gente que tenemos de Andorra y manifestándose por un futuro para ellos y sus hijos. Porque hemos llegado ya a un punto de no retorno. Y tenemos que tirar para adelante como sea. Les pediría que me hicieran ese favor.